Sí, el 8M, más allá de adherir y convocar al paro internacional de mujeres, tenemos prevista, ayer hicimos la primera reunión, que fue numerosa, no creí que iban a venir tantas mujeres, y luego volveremos a hacer el próximo lunes y las invitamos a todas. Sí, tienen que contactarse conmigo porque el lugar no va a ser este, el consejo, porque debido a la gran convocatoria tenemos que hacer un espacio más grande. Y ya estamos delineando algunas acciones para llevar adelante. Por ejemplo, un encuentro zonal de mujeres. No, en realidad más que nada porque todas conocen el lugar del consejo y este lugar es muy chiquito. Entonces por ahí la idea es justamente ver cuántas van a ser, buscar un lugar más amplio. Tenemos que tener en cuenta que seguimos en un contexto de pandemia y justamente respetar esto, ¿no? La idea es convocar un encuentro zonal de mujeres. Recién se va a Oscar Prafil, que le propusimos a él si nos cedería el Zoom, porque el feminismo tiene justamente una deuda pendiente con los barrios, estamos intentando llegar a todos estos lugares, lo estamos logrando porque estamos con la entrega de las canastas menstruales, pero el Cañadón de Borges todavía no estábamos ahí, así que él nos ofrece, porque la idea es justamente realizar una semana de actividades, 4 o 5 días, con algunos torneos de deporte, que luego ya podremos realmente, todas las que somos parte de esta organización, contarles a la prensa. Sí, invitamos a todas aquellas mujeres de la localidad que el próximo lunes se sumen quienes quieran, como alguna, o manden alguna referente, para aportar también, porque están esos días y bueno, tenemos que llenarlos de actividades. Y qué mejor que ellas saben lo que necesitan y lo que quieren. Y obviamente vamos a convocar a las localidades del interior, donde trabajamos mucho y hacemos muchas intervenciones también, como Esteca, San Martín, Gobernador Costa, Trevelin. De hecho, el viernes estuve justamente en la localidad de Trevelin, invitada por María Eugenia Perrone, y llevamos esta iniciativa.